Quiero saludar al exalcalde de la ciudad, el doctor Carlos Caicedo, que nos acompaña en esta entrega, al personero de la ciudad, el doctor Chadán Rosado, a los honorables concejales de la ciudad que nos acompañan también, a la doctora Virna Johnson, directora gerente general del SEI, directora de los Juegos Bolivarianos, a los miembros del gabinete distrital, a la coronel Sandra Vallejo, que acaba de llegar, al comité operativo deportivo de Los Ángeles, al alcalde de la localidad número 1, al doctor Bimbal, al alcalde de la localidad número 2, doctor Mercado, a los señores ediles, presidente de juntaciones comunales, amigos de la prensa, miembros de la comunidad, un saludo para todos. Y bueno, muy contento, igual que ustedes, de hacer este acto, de poner al servicio una nueva vía, una nueva calle, una cancha más, de todas las obras que se han venido entregando y construyendo en toda la ciudad. El sábado hacíamos una audiencia pública de avance de obras a propósito de todas las obras. Son muchas y algunas generan inquietudes. Y hacíamos una audiencia precisamente para mostrarle a la opinión pública, a los comités de seguimiento, a la veeduría, a los medios, cómo avanzan esas obras y cómo están dentro de los cronogramas y cuándo se van a entregar, para que vayan sintiendo en cada uno de esos puntos y en esos barrios la alegría que hoy están sintiendo ustedes. A veces, de pronto, tantos años de falta de inversión y de obras llena de escepticismo y la gente se desespera cuando ve que la obra empieza y no termina. Pero llega un punto y se termina. Hemos dicho hasta la saciedad que en este modelo de gobierno no hay obras inconclusas. Y en esa audiencia pudimos hacer claridades sobre todas las obras. Las obras que están cambiando a la ciudad, las obras que nos van a llenar de orgullo, las obras que nos motivan y nos inspiran a seguir adelante, a decirle a nuestros hijos que van a tener una mejor ciudad. Que hemos tenido que vivir los adultos, una ciudad que tuvo muchos problemas de seguridad, de infraestructura, que tuvo una alcaldía en ruinas, pero que desde la llegada del doctor Carlos Caicedo y en este periodo hemos podido demostrar que sí se podía. De manera que el sábado también hacíamos una de ellas, en particular los centros de salud. Anunciábamos que retomábamos las obras de los centros de salud, con los cuales nos han querido al gobierno satanizar, que los centros de salud quedaron a mitad de camino y que la salud en la ciudad está en crisis. No, la salud en la ciudad no está en crisis. Permítame decirle que todos los barrios de la ciudad se les está atendiendo. De hecho, en los puntos donde está intervención, de donde se está interviniendo el centro de salud, hay una casa arrendada de manera temporal desde donde se presta el servicio. Y es cierto, la Alejandro Próspero Reverén, quien fue la que contrató la intervención de esos centros de salud, se quedó sin flujo de caja, porque varias EPS en el año anterior se declararon en liquidación. Una sola, Caprecon, se le llevó o dejó de pagarle 5 mil millones de pesos. De manera que el año pasado retomamos ese proyecto, ya se contrató y el lunes arrancaron las obras para la terminación de los centros de salud, para que se les acabe el cuento a quienes dicen que los vamos a dejar a mitad de camino. Se van a terminar, ya se reiniciaron y en 5 meses los vamos a entregar. De hecho, también se les va a colocar una valla, como todas las obras, con conteo regresivo, para que todos los días vayan esos que están inquietos y le tomen una foto y vean cuántos días faltan para invitarlos a actos de entrega como estos, los centros de salud. El mismo día también dábamos un informe de todos los proyectos, que yo quiero aprovechar este espacio antes de hablar un poquito más de la obra, sobre lo que estamos viendo en la ciudad y la situación crítica que tiende a empeorar y tiene que ver con el sistema de acueducto y alcantarillado. Como saben, estamos desde la alcaldía, desde la empresa de servicios públicos del distrito, la SMART, adelantando una licitación para la búsqueda de un operador transitorio que le reciba al operador actual, a la empresa Metroagua. Vemos con preocupación cómo en los últimos días se agudiza la prestación del servicio, se agrava aún más, sobre todo la que tiene que ver con alcantarillado. No quisiésemos pensar que ha empezado un proceso de saboteo o ha iniciado un proceso de dejarnos el sistema tirado. Le quiero recordar que tiene un contrato hasta el 17 de abril del 2017. Y no pueden salir alegremente como salieron hoy
a través de un medio de comunicación, un periódico, los medios, a decir que hay un saboteo. Si hay un saboteo de ellos mismos, porque la operación la tienen ellos. De manera que no vamos a aceptar los amarios ese cuento de que hay un saboteo. Que presten el servicio y que lo presten por lo menos hasta el día que se le acaba el contrato. Es su obligación y así está pactado. Los amarios merecemos respeto, merecemos un buen servicio. Merecemos que cumplan lo que tienen pactado en el contrato. Así no lo hayan cumplido durante muchos años. Pero que durante estos meses o semanas que quedan, por lo menos, que no nos pongan a padecer lo que hemos vivido desde la temporada y en estos días. Aguas negras por toda la ciudad. Razón y derecho tienen los ciudadanos de movilizarse, moverse y pedir un mejor servicio. Yo quiero decirle a todos los que están acompañando iniciativas ciudadanas para respaldar las decisiones que hemos ido tomando, que les agradezco muchísimo al doctor Caicedo, que ha estado también al frente de ese movimiento, que les agradezco muchísimo y de verdad que lo necesitamos, porque esto no es una lucha entre una empresa y el alcalde, para nada. Aquí estamos frente a un proyecto de ciudad, frente a una necesidad de ciudad, frente a un servicio que hemos padecido todos los ciudadanos, de manera que es la oportunidad en que los ciudadanos también respalden y acompañen las decisiones de su alcalde, que lo que busca es un operador que preste un mejor servicio. Los venezolanos, ayer pedía al gobierno nacional que nos acompañe y que se apersone de una situación que también tiende a agravarse y a volverse crítica en la ciudad de Santa Marta. La llegada de migrantes del vecino país que vienen buscando oportunidades y alternativas, pero que desafortunadamente la ciudad no tiene la capacidad para atenderlos y albergar a este grupo que cada vez es más grande. Y hoy vemos cómo crece la fila de la informalidad, particularmente en el mercado, en el centro, en las playas, e incluso vemos ya con preocupación cómo comerciantes y empresas empiezan a contratar esta mano de obra mucho más barata, desplazando a la mano de obra local, incluso sin el lleno de los requisitos, sin el cumplimiento de los requisitos legales para contratar a estas personas. Yo quiero pedir a Migración Colombia que se implementen operativos más estrictos en toda la ciudad, porque lo que estamos viendo es un desplazamiento de la mano de obra local. Pero más allá de eso, las filas de la informalidad, pero además la llegada de todas estas personas empiezan a notarse ya seriamente en los cerros, donde empiezan a invadir y a construir casitas de tabla, de zinc, y los cerros siguen ocupándose hacia arriba. Situación que nos preocupa. Aparte de la demanda que hemos tenido que cubrir en materia de salud. Solo el año pasado se atendieron 400 personas, cuya factura las IPS las pasan es a la alcaldía. Y este año ya llevamos un número similar, es decir, que la cosa tiende a crecer. Y para ese pago, esas facturas, el gobierno nacional no gira un recurso. No están afiliados a ninguna IPS, por tanto, la cosa en materia de finanzas para el distrito es preocupante. Aparte de la demanda de salud, está la de educación, la de servicios públicos y todas las demandas que trae un ciudadano que viene a una ciudad, una persona que viene de un país a una ciudad en la que no tiene nada. Así que lo hicimos ayer y reiteramos ese llamado al gobierno nacional. Sabemos que Santa Marta no es la única ciudad y estamos contactando a los alcaldes de la costa para hacer una cumbre en Santa Marta donde podamos citar al gobierno para que nos acompañe y tomemos una decisión de conjunto, porque debe haber una política del Estado central, del Estado nacional, para que respalde iniciativas que nos permitan atender a estas personas que vienen buscando oportunidades. Simplemente quería compartir esos tres grandes temas antes de decirle que esta obra que hoy estamos poniendo al servicio es una obra de todas las obras que encontramos diseñadas, contratadas y en ejecución del periodo del doctor Carlos Caicedo, y tal y cual como nos comprometimos en campaña y fue lo que votaron los amarios, dijimos no va a quedar una sola obra ni un solo proyecto a mitad de camino, y aquí vinimos a cumplir. Hemos terminado esta obra tal y cual como quedó pactado en el contrato, ya se terminó y a partir de hoy los amarios la pueden empezar a disfrutar como todas las obras en la ciudad. Vamos a seguir entregando varias que vienen en ejecución y vamos a dar inicio a otras nuevas obras
como la construcción del centro de atención al ciudadano, donde era la antigua Inspección Norte, la construcción del primer centro de vida en la ciudad, en donde está el terreno que se denominaba la Pose Bastida, que va a recibir y beneficiar a todos los adultos mayores de toda esa localidad, además de terminar de ajustar los diseños para la intervención del malecón de la bahía, que antes de que se inicien los Juegos Bolivarianos esperamos haya podido ser intervenido. Todas las obras que tienen que ver con los Juegos Bolivarianos también están en marcha, están en ejecución. Ya arrancó la construcción del estadio de la ciudad, el estadio de béisbol, el estadio de fútbol, de softball. Y hay 5 escenarios más que ya empezaron sus ejecuciones, y en próximo día haremos los actos simbólicos de inicio de obra. Están en adecuación y demoliciones, que son el nuevo estadio, el nuevo complejo acuático, el nuevo patinódromo de la ciudad, el nuevo coliseo menor, el nuevo coliseo mayor, el estadio de rugby, y está en licitación el nuevo estadio de atletismo de la ciudad de Santa Marta. Así que después de los bolivarianos vamos a tener 12 escenarios deportivos nuevos para goce de todos, para que nos llenemos de orgullo. Y así podemos seguir diciendo que esta ciudad sigue cambiando, y sigue cambiando no solo por todas estas obras, sino por el plan Santa Marta 500 años, que nos inspira y nos llena de motivación a saber que vamos por la ruta correcta, que vamos por el buen camino, que la ciudad puede seguir mejorando y avanzando muchísimo, que podemos ser una de las mejores ciudades de la costa si logramos materializar y ejecutar todos esos proyectos. Se está construyendo bastante avanzadas las obras también del nuevo aeropuerto de la ciudad, que gestionó el doctor Caicedo, y que esperamos también en el mes de noviembre pueda la concesión entregarlo al servicio de todos los samarios. Así que ahí van los proyectos del plan Santa Marta 500 años. En la reforma que adoptamos el 31 de diciembre, creamos varias instancias que la ciudad no tiene: la nueva Secretaría de Desarrollo Económico, la Alta Consejería para la Paz y el Postconflicto, tal como lo prometimos en campaña, la Alta Consejería para la Sierra Nevada y la Zona Rural. Creamos el Instituto de Turismo para fortalecer la economía asociada al turismo, el Instituto de Deporte, y además creamos también la Corporación Santa Marta 500 años, que es una instancia desde donde aspiramos a articular todas las fuerzas vivas de la ciudad y a personalidades de la nación para que nos apoyen y nos ayuden a seguir gestionando esos 26 grandes proyectos que son los que van a llevar esta ciudad definitivamente a otro sitial. Que cuando cumplamos ese cumpleaños 500 como la primera ciudad fundada en tierra firme, no haya ciudad alguna en la costa caribe de Colombia que se pueda comparar con la belleza, la lindura de Santa Marta. Para esa fecha vamos a tener la mejor ciudad de la costa caribe colombiana, del país, y ya vamos en el camino, vamos en la ruta. Esta ciudad sigue cambiando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al alcalde Rafael Martínez por la invitación a compartir con ustedes un poco de la historia sobre esta obra, y a cada uno de ustedes por asistir, por estar compartiendo este momento de alegría importante. Quisiera aprovechar esta oportunidad para referirme entonces a tres temas. Uno, a esta importante obra y a las obras que se han venido ejecutando en el marco del sistema estratégico que habíamos dejado iniciadas. Dos, una exhortación en mi condición de director estratégico de los Juegos Bolivarianos a los ciudadanos aquí presentes y a los que no lo están a través de los medios de comunicación que nos acompañan en este día. Y tres, una alusión a la actividad ciudadana que desarrollamos en el marco de la acción popular que interpusimos para defender el derecho de los samarios a un sistema de acueducto y alcantarillado, a un servicio público de agua potable de calidad. Sobre el primer tema, quisiera decirles que satisface enormemente encontrar que esta obra que dejamos contratada en el mes de diciembre del 2015 y que
demandó precisamente de un proceso logístico importante para no suspender la circulación vehicular por la carrera quinta, como todos ustedes pudieron verificar. Es decir, que la obra continuó paralela a la movilidad de la ciudad. Y eso es enormemente importante que así se debe valorar, porque es un buen ejemplo de lo que va a seguir ocurriendo en Santa Marta, lo que se está haciendo en la Avenida Libertador y las otras obras que el alcalde Rafael Martínez irá contratando. Y es que la ciudad se va transformando sin que nos vayamos de ella, sin que se suspendan nuestras actividades cotidianas de transportarnos de un lugar a otro. Y la ciudad va cambiando ante nuestros ojos, y tal vez como ese paisaje se va modificando ante nuestros ojos, no nos damos cuenta precisamente de la magnitud de la transformación. Es tanto como cuando usted ve crecer sus hijos a su lado, pero si ellos están creciendo distantes, pasan uno o dos años y usted los vuelve a ver, ve cambiados, mucho más altos, y usted se sorprende cuánto pasa el tiempo. Pues aquí hay un buen ejemplo de esto. ¿Por qué escogimos este sitio? Este sitio no fue casual, esta decisión que tomamos en su tiempo en la alcaldía con la gerente del sistema, con Virna Johnson, quien ha hecho un excelente trabajo. Valga la pena reconocer el trabajo de Virna Johnson y de todo el equipo del Sistema Estratégico de Transporte y de los contratistas que ejecutaron estas obras, que aquí encontramos, entonces, que sí es posible encontrar buenos contratistas. Y así como hemos encontrado en estos procesos licitatorios buenos contratistas, otros no lo han sido tanto, pero para eso han estado los recursos legales para hacerlos cumplir o sancionarlos. En esta intervención, quiero refrescarles, fíjense ustedes, escogimos aquí este punto porque es un punto emblemático de lo que ahí sí los detractores oficiosos no destacan. Este era uno de los puntos históricos de la ciudad, emblemáticos de la ciudad, del abandono, de la desidia, de la politiquería, del desgobierno y hasta seguramente de la corrupción. Porque la avenida 30, empecemos por la avenida del río, la 29, estaba inconclusa, se chocaba con una pared, que no era cualquier pared, una pared que había impedido el desarrollo por décadas y no había llegado ninguna administración que tuviera la decisión en defensa del interés ciudadano de apretarse el cinturón y utilizar los recursos legales para hacer valer el derecho colectivo a la movilidad, al espacio público. Y lo hicimos porque tuvimos un mandato ciudadano, porque no gobernamos para rosquitas, para grupos de interés. Y esa obra se pudo concluir en el gobierno del doctor Rafael Martínez, quien quiero aprovechar también para reconocerle la decisión de terminar todas y cada una de las obras que dejamos en proceso para que los amarios la pudieran disfrutar. ¿Qué tal que aquellos que tienen como interés en sus proyectos políticos la de la descalificación de lo que hace el otro hubiese llegado al gobierno para simple y llanamente, por su mero capricho, ponerse en la mitad como una vaca muerta del progreso e impedir que la obra se terminara? Gracias, Rafael, por tu compromiso en la terminación de todos estos proyectos, por tu preocupación para que cada una de estas obras se pudiera materializar. Y a todo el equipo que te ha acompañado, se pudo concluir la avenida del río, ahí está disfrutándolo todo el mundo. Pero se pudo terminar también el puente de la cuarta y de la quinta. Estos mismos que ahora tienen esa criticadera, viudos de poder seguramente, o viudas de poder, son los que se oponían a la intervención en las avenidas, eran los escépticos que se terminara la avenida del río, los que se querían acostar, inclusive algún día hicieron ese show
casi una payasada, mi pena les da, de acostarse en este puente indicando que tenía un valor histórico para que el puente de la cuarta, claro, histórico sí lo tenía, pero del abandono, de la desidia. Ahí estaba. Era el símbolo de la vieja Santa Marta. Puentes estrechos que no se habían pensado en intervenir precisamente porque poca preocupación había por los temas de movilidad. Este es un proyecto muy importante, proyecto que hace parte de una estrategia nacional inspirada inclusive en modelos internacionales que teníamos que continuar. Y lo defendimos por eso en el Consejo durante 3 años, donde tristemente se hundía y se hundía y se hundía. Y se persistió hasta que se logró sacar adelante el puente de la cuarta. Y fíjense esa intervención, cómo quedó, no solamente de estética, sino de funcional, de utilitaria. Pero la 30, que era el símbolo también, 30 años de una obra inconclusa, se empezaron a comprar las viviendas y ahí avanza satisfactoriamente esa vía. Como la intersección del puente de la Platina, que también se ordenó comprar esas casas y ya avanza ese proyecto que seguramente se iniciará en estos meses la ejecución de ese puente. Pero la verdad es que no solamente se escogió este punto para estas obras que he descrito, sino por otra que es emblemática. La principal vía más querida de todos los samarios es esta avenida, la José María Camposerrano. Y esta Camposerrano se fue llenando de ocupación del espacio público y se nos quedó estrecha y no tenía espacio adecuado para los peatones. Teníamos que empezar en algún tramo, y claro está que hay una gran dificultad de haberlo hecho entre la calle 22 a la 10 por la ocupación del espacio público, por la actividad informal de comercio que se desarrolla allí y precisamente por la necesidad de la concertación. Pero la decisión de iniciar esta obra es precisamente avanzar por etapas en la recuperación de la Camposerrano. Si ustedes ahora recorren esta carrera, de la 29 a la 22, encuentran una avenida renovada. Y esta, tal cual quedó, será la que habrá de quedar entre la 22 y la 10, el espacio público recuperado para el disfrute de todos los samarios. Y ahí tiene el doctor Martínez un gran desafío con todo su equipo, y no me cabe la menor duda que con su capacidad de concertación se va a lograr prontamente que con los vendedores estacionarios se llegue a unos acuerdos, bien sea económicos o bien sea de reubicación, para que definitivamente los samarios podamos recuperar la movilidad perdida en todos los andenes y los espacios públicos de la carrera Quinta. Y con esa intervención del Teatro Santa Marta, que nos pertenece a todos y se le entregó al Ministerio de Comercio y Turismo, y lleva la obra y el proceso 5 años. Hemos sido pacientes con ese proyecto 5 años, ¿verdad? Que está ejecutándolo la Nación. Seguramente tomará un año y pico más. Pero bueno, esperamos pacientemente para que esa obra esté lista y se le entregue a los samarios. Allí no ha habido ningún piso de crítica de ninguno de los actores que son críticos oficiosos de lo que hace la administración. Nos preguntamos por qué. Como tampoco en la crítica ha aflorado sobre la obra que paralizaron ellos en la zona del sector de Santa Rita, ahí, perdón, del San Andresito, ¿no? Que es tan necesaria para la recuperación de esa parte del centro histórico de la ciudad. Los samarios vamos a tener una carrera Quinta renovada, como el Consejo también en la administración anterior, concertado con los señores concejales, se reubicó un espacio más cómodo y más digno para la corporación. Entonces ese emblemático edificio donde funcionó la alcaldía y luego el consejo distrital habrá de ser un gran centro cultural. Tendremos allí una gran manzana cultural. Y fíjense que en esa zona que colinda con el mercado se va a encontrar entonces un mercado renovado. Con la calle, la avenida del ferrocarril, que sorteando los problemas del colector que paralizó la obra, seguramente también será otra avenida renovada y recuperada. Y poco a poco se abre camino los espacios públicos, una mejora en la movilidad y una nueva estética urbana. Y claro, un proceso de renovación urbana colateral, de paisajismo, inclusive de espacios públicos que dignifican la comunidad, como esta cancha, una cancha histórica en el sector de Los Ángeles, aquí en el vecindario
de la Tenería, de Manzanares, que van a poder disfrutar ahora con gramilla sintética. Imagínense, todas esas son mejoras de un proyecto que defendimos y que tuvo algunos detractores que todavía es la hora que no se convencen de que estas obras, donde ellos mismos circulan y que ellos mismos disfrutan, es el resultado de un gobierno comprometido utilizando los impuestos de los ciudadanos para que todos los disfrutemos.